¿Cuánto amas a Dios? Qué fácil se nos hace decir amo a Dios. Pero ¿será que realmente tenemos conciencia de lo que decimos? ¿O por lo menos tenemos claro lo que significa amar a Dios? No puedo comparar el amor que le tengo a Dios con el amor que le tengo a mi esposa, por ejemplo. Son dos diferentes clases de amor. Pero si por el amor que le tengo a mi esposa sería capaz de hacer cualquier cosa, ¿cuánto más tendría que ser capaz de hacer por Dios? Muchos de nosotros nos pronunciamos muy seguido la frase, Dios, te amo. Pero más allá de la frase que de nuestra boca sale, ¿realmente estamos demostrando que lo amamos? Y no hablo de esto como razón para que te entristezca, ni para que pienses que eres indigno de Dios. Porque si por digno fuera, ninguno de nosotros sería capaz de recibir el amor de Dios. Pero ese amor es por gracia, es decir, un regalo que no merecíamos, pero Él ha tenido a bien darnos. No hay duda que Dios nos ama, de eso no hay debate existente. Es más, la Biblia describe de la forma en la cual Dios nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Ahora, si yo te preguntara, ¿qué serías capaz de hacer por amor a Dios? Yo sé que sin pensarlo responderías, ¡todo! Hoy quiero que reflexionemos un poco sobre el amor que decimos sentir por Dios. Pero sobre todo, que analicemos qué tanto estaríamos dispuestos a hacer por el amor que le tenemos a Dios. Si yo te pregunto en esta hora, ¿amas a Dios? Estoy seguro que me responderías, ¡sí, lo amo! Bien, entonces, respóndete tú solo, ahí donde estás, las siguientes preguntas, con toda sinceridad. ¿Lo amas tanto como para que la crítica y el menosprecio no te hagan desistir de este camino? ¿Lo amas tanto como para dejar de hacer cosas indebidas con tu novio o tu novia? ¿Lo amas tanto como para ser fiel a tu esposo o tu esposa, novio o novia? ¿Lo amas tanto como para dejar las peleas y discusiones sin sentido en tu hogar? ¿Lo amas tanto como para quedarte callado, para no responder a una agresión verbal y dejar que él te defienda? ¿Lo amas tanto como para poder perdonar a aquellos que un día te hicieron un daño muy fuerte? ¿Lo amas tanto como para dejar a un lado todo aquello que no te está edificando y dedicarle un poco de tiempo a él? ¿Lo amas tanto como para dejar de ver o tener una relación con esa persona que está casado o casada? ¿Lo amas tanto como para tener el suficiente dominio propio y dejar de ver pornografía? ¿Lo amas tanto como para tomar la decisión firme de dejar la masturbación? ¿Lo amas tanto como para dejar de una vez por todas ese pecado oculto que tanto daño te está haciendo? ¿Lo amas tanto como para no dejar de servirle en esa área en la que él un día te puso? ¿Lo amas tanto como para dejar de ver esas amistades que lo único que te están haciendo es alejándote de la comunión que un día tuviste con el Señor? ¿Lo amas tanto como para no dejarte manipular por nadie, para que hagas cosas que van en contra de lo que Dios quiere para tu vida? ¿Lo amas tanto que tienes la suficiente humildad para reconocer tus errores y aceptar las consecuencias? ¿Lo amas tanto como para que el día que todo se ponga en contra, no profieras ninguna palabra en su contra? ¿Lo amas tanto que por respeto a tus hijos y amor a tu esposa le dedicarás más tiempo? ¿Lo amas tanto que el dinero no es el pensamiento que gobierna gran parte de tu vida? ¿Lo amas tanto que estarías dispuesto a pedir perdón? ¿Lo amas tanto que eres capaz de prometerle cosas y cumplirlas? ¿Lo amas tanto que pase lo que pase, jamás dejarás de confiar en él? ¿Lo amas tanto que a pesar que las cosas no salgan como quisieras, seguirás alabándolo? ¿Lo amas tanto como para tener misericordia sobre las personas que él también ha tenido misericordia en lugar de juzgarlas? ¿Lo amas tanto que cuando vas a decir algo que dañará a alguien, prefieres callar? ¿Lo amas tanto que no importando el privilegio que te deleguen, estarás dispuesto a hacer lo mejor que puedas?
¿Lo amas tanto que estás dispuesto a hacer su voluntad y no la tuya? ¿Lo amas tanto que estarías dispuesto a amar a tus enemigos? ¿Lo amas tanto que en lugar de pensar en separarte de tu esposa o esposo e irte de tu casa, estarías dispuesto a luchar por tu familia y a esperar que Dios restaure tu matrimonio? ¿Lo amas tanto que eres capaz de buscar una iglesia para congregarte y asistir regularmente para edificarte? ¿Lo amas tanto como para hablarles a esas personas que no tienen a Cristo en su corazón y con las que todos los días tienen más de una conversación? ¿Lo amas tanto que estarías dispuesto a consagrar tu vida a Él? No sé tú, pero yo no he sido capaz de responder afirmativamente a todas las preguntas que anteriormente cité. Pero el amor que decimos sentir por Dios nos tendría que motivar a tratar de agradarlo en todo lo que decimos, pensemos o hagamos. Decir amar a Dios es muy fácil, pero más allá de las palabras, necesitamos accionar. Necesitamos mostrarle que el amor que decimos sentir es real y ese amor nos mueve a tratar cada día de ser mejores para Él. Todo esto es un proceso en el cual no lo lograremos de la noche a la mañana, pero es deber nuestro preocuparnos también por agradar a Dios, pues reflejar ese amor que sentimos hacia Él a través de nuestras acciones es un testimonio vivo de que realmente estamos agradecidos porque un día Él nos amó primero a nosotros. Hoy quiero invitarte a que juntos despertemos de ese sueño que muchas veces nos ha desviado del propósito principal de la vida. Este es agradar a Dios por todos los medios que podamos y hacer de Él el centro de nuestra vida. Dios nos dio muestras de su amor al enviar al mundo a Jesús, su único Hijo, para que por medio de Él todos nosotros tengamos vida eterna. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Hijos míos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y también su amor estará en nosotros. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9 al 12. Hoy decido comenzar a amar a Dios y reflejar ese amor a través de mi forma de vivir.